Señoras y señores, sorprendentemente está corriendo peligro. Va en séptimo lugar hasta el momento. Tiene talento, tiene juventud. ¿Qué pasa con él? Es ahora o nunca. Él es Dragon Lee. Está en la polémica. Desde su primera presentación llamó poderosamente la atención. Hablan bien, hablan mal. Lo importante es que no pasa desapercibido. Viene con el orgullo lagunero. Directamente en ese semillero importante del Consejo Mundial de Lucha Libre. Este hombre que es un enigma. Niebla Roja. Lucharán en Match Relámpago. Señoras y señores, por la esquina científica, Dragon Lee. Y acompañando a su pupilo, Tony Salazar, aparece Niebla Roja. ¡Ni siquiera la creen, güey!
Oído para escuchar a tus asesores, a tus profesores, debes mejorar
suicida, espectacular. Hoy mostraste ganas, coraje, pero te falta mucho trabajo de gimnasio. Más ya veo, hay que conocer más la ciencia de la técnica. Ya veo contra ya veo. Hay muchos recursos. Tienes que asesorarte más con tu maestro. Hay un camino largo por recorrer, pero creo que vas en buen camino. Jovencito, buena lucha. Eres arriesgado y eso cuenta mucho. Es una buena lucha. No sé por qué tu maestro no te estuvo apoyando, pero es una buena lucha. Felicidades. Tres observaciones. Te estoy hablando aquí. Primera, sales con el bastón de presentación, eso es muy bueno, sabes artes marciales, pero que no te olvides que si quieres ser el ídolo, merece respeto toda la gente. Lo avientas hacia atrás, le cae a un niño y a ti te vale pura corneta. Falta de respeto. Primer punto. Segundo punto, estás en el Consejo Mundial de Lucha Libre, la institución de más prestigio a nivel mundial. Llegas al frente del jurado y te estás metiendo la mano. Eso es una falta de respeto. Vale, corneta. Así que, tercera observación. Dile a tu nutriólogo que no compre en Tepito lo que te vende. Ese exagerado cantidad de granos en la espalda es una falta de respeto a todas las damas. Lo demás, a mí me pagan y me pagan muy bien por ser crítico y no por estarte dando por tu lado. Bueno, acalorada opinión, señoras y señores, los puntos 10 por parte de Máximo Don Miguel, 8 el Negro 9 y el Tirantes, como siempre polémico, 4. Gracias Dragon Lee. Niebla Roja, por favor. Niebla. Los jueces están esperando, Niebla Roja. Máximo, te escuchamos. Bien, papi, bien, eres un rudo. Todo un rudo. Pero eres un pinche abusivo. Ve el peso del joven y te pones ahí. Respeta al público, respeta. Bien, te vi mejorar, pero carajo, con esa actitud igual que el otro de pólvora, no van a llegar a ningún lado. ¿A poco quieres a un rudo de santo? El rudo tiene que ser burlón, tiene que ser montonero, tiene que ser traidor. Así son los rudos. Únicamente te confiaste al final. Estuviste encima toda la batalla. No te puedes confiar. Cuando tengas al rival, acábalo. Niebla. Tienes un buen estilo. Tienes un buen estilo. Solamente pasa que te confías. Te confiaste mucho y te comieron el mandado. No te duermas. Sigue así. Puedes llegar a ser un gran rudo. Solo disciplina. Tú eres de la región de La Laguna, ¿verdad? ¿Con qué orgullo mostraste la camiseta del campeón, verdad? Con ese mismo orgullo y vergüenza deberías de dar mejor lucha para que ellos se sientan orgullosos de ti. Increpando y faltándole el respeto al referee no es como vas a alcanzar a ser el ídolo. El referee es la máxima autoridad, pero la culpa no la tienes tú, la tiene la falta de carácter de este referee que te tocó. Así que disciplina y respeto y quizá logres algo. Vamos a ver la puntuación, señoras y señores. Máximo 8, Don Miguel 8, Negro 7, Tirante 5. Hay que estar muy pendientes en el corte justamente de puntuación porque la próxima semana aparecen 4, los 4 elegidos para hacer equipo con Atlantis y Guerrero justamente el viernes aquí en la Arena México. Continuamos con la función estelar.